léanse todos Hechos y imiten, hagan todo lo que dice la palabra de Dios, cómo la iglesia crecía. Un pastor tiene mucha responsabilidad con su iglesia, con sus miembros, cuidarlos, no permitir que vengan otras y a dañar el suyazo ahí, si el pastor está bien ya. Mucho cuidado, porque van a querer atacarlos, a demonizarlos, ya, porque ya el enemigo, ustedes ya han descubierto, ¿no? Cuando estamos descubriendo quién es el enemigo, ¿no? Cómo está atacando a ustedes, y así que ahora es hora de coger la agenda y acomodarla ahora en cuento. En nuestra iglesia no hay, en nuestra iglesia no hay campañas, decimos. Nuestra iglesia está creciendo. ¿Pero qué? Porque la gente está yendo y viendo y escuchando que allá, la gente, que la mujer que no puede quedar embarazada, ahí son, es que están embarazadas en la iglesia, ¿sabes? Salen fértiles, están teniendo hijos. Allá en la iglesia no hay ni una mujer. De las todas que llegaron que no pueden tener hijos, no hay ninguna mujer que no tenga hijos ya. Todas quedan embarazadas, todas. Entonces la gente va. No dice otra cosa, la gente va. Dele palabra bibliocéntrico. La gente dele palabra. La palabra va a transformar. Bien, palabra, dele bien, palabra, bien. Palabra. Así es. Palabra va a transformar y acompañar con señales y prodigios. La gente sanándose. Nada, hermano, es un boom. Entonces, buena pregunta, usted no hay la aclaración, ¿ok? Está bien. Bien. Ok, satanistas y brujos encubiertos, hay cantidad de satanistas por todos lados, odio, la ira, el no perdonar, hay que perdonar, ¿ok? El robo, la rebelión, ay, tremendo, ¿verdad? Otra, pedir fuerza y poder en lugares equivocados, también abren puertas a demonios, hay gente que pide poder y fuerza a otras cosas, la yoga. Artes marciales, anterior. No, artes marciales, que está viendo, ok, artes marciales. Cualquier arte marciales, sácase de ese cuento. Y si practicó, ahí hay un, lo más seguro que hay un demonio ahí. O yoga, no, que yo voy a leer. Oh, otra cosa que me crea que la gente que va a los gimnasios le gusta la samba. ¿Hay quien practica samba? ¿Quién practicó o practica samba? Samba. Ok. Mucho cuidado. Hay que hacer deporte, hermana. Claro. Pero el cuento de la música no uno va a escuchar. La música que ponen ahí, pues no baila samba. Esa música erótica, esa música te entra todo demonio, va a decir nomás. Tremendo. Yoga, artes marciales, drogas, son las drogas, esa marihuana, sabemos el cocaína, sabemos que eso es pecado. El cigarrillo, todo eso es pecado. Es criticar. Otra, escuchar sermones de prosperidad financiera. Lo más seguro, te van a entrar demonios de prosperidad financiera. ¿Ok? Eso es muy común, ¿ok? Iglesia. Casi todas las cosas que usted ha dicho aquí, yo, todos esos demonios yo los he encontrado, vea. ¿Cómo entrar? Ay, entré así, asado. Y yo, wow, qué tremendo. Por burlarse, ya explicaron cosas de burlarse. Película de Batman. Película de cosas de miedos. Prometer y no cumplir. Mejor no prometa. Pero hay gente que. Le voy a recordar una vez que esa mujer decía que le voy a recordar lo que me prometió a mí, porque si no lo hace, yo estoy bien con el Señor, ¿me entiende? Dios me bendice. Pero le cae maldición a la persona. Por eso no hay que prometer. Cuando diga que sí, no va a hacer algo, lo va a hacer. Si no, no quédese callado. En la iglesia, incluso en la iglesia, el patrón, ¿quién va a hacer tal cosa? ¿Quién va a ayudar a tal cosa? Que en la iglesia, tal. Si yo veo que puedo hacerlo, yo digo que sí. Si no, yo me quedo callado. No. Porque yo conozco a mi Señor.
Yo no, yo puedo, no, yo tengo que cumplir lo que me diga a mí. No voy a decir que sí, el pastor, y voy a hacer cosas, o voy a hacer cosas, y no lo hago. No. Mejor no, mejor digo no. Aunque me digan rebelde, pero no, yo no lo hago. No. Y si digo que no, y sigo que sí, voy a hacerlo, y no lo hago, pero pido perdón a Dios y también a la persona, me acá. Pido perdón porque yo te dije que iba a acompañar tal día y no fui a la iglesia, o iba a hacer, no lo hice, te, perdóname. Ok, son cosas delicadas. Entonces, prometieron escuchar música rock, metálica, cierta de Michael Jackson. ¿A quién que le gustaba la música de Michael Jackson? A muchos, ¿no? A mí me gustó mucho la música, a mí me gusta música de Jackson, música de Michael Jackson. Yo a mí me gustaba la rumba. Por eso yo tenía muchos demonios. Y todavía me saco algún demonio por ahí, te hace el nombre de Jesús. Me acuerdo cosas así, yo me acuerdo que yo vi, me gustaba Michael Jackson, me gustaba cuando salía el video ese que salían los del entierro, salían los zombies y tal, y estaba allá esa música, ay papá, señor, te pido perdón, señor, ok, demonios que entraron ahí, te vas en el nombre de Jesús, y bum bum, se van, porque entraron demonios. ¿Ves? Pues casi toda esa música es demoníaca. No lo hicimos ahora, pero lo hicimos en el pasado. Bueno, no dices mal, le dices lo que no dices mal, ¿no? Si tanto no dices mal, hermano, ay, que un poquito acá. No, me gané $2,000, da $200, no va a 100. No, hermano. Bueno, hoy me gané los $2,000, ¿qué? $200, lo dimos. No, no lo entrego ahora, lo entrego entre el 15 días, entre 20 días, cuando está lo pago allá. Hermano, entrego enseguida, de una. De un entreguelo, porque durante esos 10 días usted está bajo maldición. Entreguelo que no es de usted y punto. ¿Sí o no? Amén. Hay que entregar lo que no es de uno. Y con lo que es de usted, que es con lo de usted. Y si hay que darle ofrenda, que hay que darle ofrenda al Señor, déle ofrenda al Señor. ¿Qué? Y si quieren apoyar al ministerio de Cristo Libera de Roy Muñoz, apóyenlo. Amén. Pero háganlo. Como gusta. Ok, así es. Bien, vamos a empezar acá. Bueno, hay tantas cosas que voy a aprender de ustedes. Bueno, quiero empezar a hacer liberación desde ya. Sí, amén. Amén. Hay unas oraciones ahí que también, como mantener la defensa espiritual, porque si tengo un demonio no es nada, sino el cuento es cómo mantener la liberación. De mantener la liberación en mi página de internet, vayan ahí y bajen la aplicación esa, o vayan con la hermana que le den copia de lo. Oh, no, ahí está. Sí, ahí está. Apliquen lo que está ahí, por favor, para que mantengan ustedes la liberación, que es muy importante. ¿Okay? De nada sirve limpiar una casa y luego colocar otra basura. De nada, usted coge la basura de la casa, que hay poca mosca, basura, ahí usted coge, limpia la mosca. Y ponerla allá afuera, y luego otra vez, al ratito usted coge la basura y la mete otra a la casa. No, es tremendo. Entonces hay que mantener la liberación, la casa limpia. Porque no es peor después. Entonces hay cosas ahí, ahí están. ¿Qué pasó? No, para explicar aquí. Voy a empezar acá luego. Ahí está como... posible síntoma de opresión demoníaca, posible síntoma de opresión demoníaca. Ahí está, para que usted lo estudie. Si usted sufre de algo de eso, pues ya debe haber un demonio de error, ¿no? Si pide perdón a Dios. La información que está aquí es valiosa, pero que Dios va a explicarla. Hay una que... bueno, aquí no los paso, lo voy a explicar después, ¿ok? Pero ahorita adelantar esto. ¿Ok, hermano? Hay una de preguntas y respuestas. ¿Hay uno que tiene preguntas? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Ese es el problema? ¿Para un momentico? No. ¿Te está grabando? Sí. Para. No.